Buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vlog. Bueno, ya estamos al lunes, hoy es el primer lunes de colegio. Y bueno, pues ahora pues me voy a poner aquí a... ya me he organizado la semana, ¿vale? Que ya sabéis que eso es un básico de las cosas que hago pues los lunes y todo esto. Entonces pues ya me he organizado. Bueno, voy a empezar esta semana haciendo los deberes, porque hay que ser responsables, así que vamos a hacer los deberes. Y mientras tanto, pues os voy a hablar de cómo han ido pues estos días las clases. A ver, veréis. Este año estoy teniendo más horas, digamos, de asignaturas como por ejemplo física, biología, cosas así de ciencia. Y me han quitado varias clases de idioma. Por ejemplo, ahora solo tengo 2 horas de inglés. Y pues me han quitado absolutamente todo el sueco. O sea, no sé si los niños de mi clase lo seguirán dando porque pues no me he puesto muy al pendiente de las asignaturas que tienen ellos. Porque ya sabéis que como yo soy un alumno especial porque pues no sé hablar muy bien finlandés. Pues digamos que tenemos asignaturas diferentes. Pero bueno, otra cosa. Ahora me voy a poner a hacer los deberes. Porque veo que viene una semana bastante movidita. Entonces, para que no se me vayan acumulando cosas, pues me quito una cosa ya de encima y a ver por dónde empezamos, por matemáticas. Mira, este año tengo 2 libros en matemáticas. Tengo este que es el libro normal, ¿vale? Y vienen pues cosas normales, la verdad es que no he visto muy bien qué nos entra este año. Y luego este libro que es el que estamos utilizando ahora mismo al principio para hacer el repaso, sobre las, ¿cómo se llaman? Potencias. ¿Vale? Entonces pues vamos a empezar por esto. Me han mandado unos deberes de así como de repaso, me han mandado 2 ejercicios de calcular potencias. Así que empezamos por esto. Esto lo voy a guardar porque no lo necesito. Luego, después de esto creo que me voy a poner con los deberes de historia. Este es el libro de historia. ¿Por qué? Porque con esto también se acumulan cosas. Creo que son... De aquí son bastantes ejercicios, creo que son 5 o algo así. Pero bueno, esto lo hago después. Estoy haciéndolo en el orden de cuándo lo tengo que entregar. Porque lo de matemáticas es para mañana, para primera hora. Así que vamos a ponerlo. Aquí tengo el ordenador, aquí puedo poner el traductor y se me hace todo pues, mucho más fácil y sencillo. Así que pues vamos a ponerlo. ¿Y qué más tenemos que hacer esta mañana? Pues hoy se supone que teníamos que ir a hacer la compra semanal para la casa, pero al final va a ir mi madre solo, porque veréis, la semana pasada nos compramos un coche nuevo, pero todavía no lo hemos, o sea, no le hemos cambiado algunas cosillas que hay que cambiarles y eso para poder circular. Entonces la idea era que nos llevásemos el coche ese para hacer la compra. Al final ha ido mi madre con nuestro coche antiguo a hacer la compra, así que esta semana nosotros nos iremos a hacer la compra. Después... para esta semana, a ver qué más tenía yo organizado. Pues esta semana también quería ir a recoger hojas de otoño al bosque, porque es que ya se están poniendo rojitas y todo, entonces es el momento perfecto para ir a recolectar hojas y para ponerlas así de decoración otoñal y darle así una vibra diferente a los ambientes para los vlogs. Así que yo creo que con esta introducción ya podemos comenzar con el vlog de una semana conmigo. La segunda semana de clases. Bienvenidos. Bueno, ya vamos a cenar. Palitos de pescado, patatas fritas y patata normal cocida. Y Silvi. No puedo ir de... ¿Qué? No puedo ir. Bueno, y me he quedado dormida, así que son las 8 menos 10. Mira, yo tengo aquí el desayuno listo. Un zumo de naranja, un vaso de zumo de naranja, un bol de avena con nueces y plátano, los panes con un queso y pepino y un té. Aquí también están Luna y papá. Bueno chicos, buenos días, ¿qué tal estáis hoy? Oye, ¿qué día es hoy? Martes. Hemos estado ya en el cole. Ahora os explico todo qué tal. Y ahora me estoy merendando aquí un cuenco, lo que sea esto, de mi muesli favorito.
Y bueno, a ver qué hacemos esta tarde. Tengo hambre, así que voy a dejar que tengo que comer. Bueno, mirad. Me he tenido que cambiar del calor que hacía. He puesto pantalón corto. Y es que hace casi 30 grados. ¿Vosotros creéis que esto es normal? Bueno, es que ahora mismo está haciendo, con todo esto del calentamiento global y todo esto, pues está haciendo muchísimo calor aquí en Finlandia y se nota bastante. Está habiendo ahora una ola de calor que es que madre mía. Bueno, ahora nos vamos a ir a recoger arándanos y vamos a ver qué más encontramos en el bosque. Bueno, hemos venido ya al bosque. Estoy recogiendo las flores para esta semana, que bueno, pues ya toca cambiarlas, ya se están podriendo. Y por demás plantas que necesito para tener en casa, para hacer esencias y cosas de esas. Y también para hacer pues la decoración de otoño, pues yo estoy recogiendo piñas y todo eso. Y bueno, los demás están por ahí recogiendo arándanos. Bueno chicos, mirad, ya se está haciendo de noche. Todavía no se hace de noche del todo porque, bueno, todavía es así como un poco verano. Y aquí en Finlandia pues nos anochece en verano. Así que ya nos vamos a ir a dormir. Pero bueno, hoy tampoco he ido en bicicleta. O sea, ya llevo 2 días seguidos sin ir en bicicleta. Mañana sin falta. Tenemos que ir a dar el paseito. ¿Qué más? He hecho hummus. Que ya sabéis que todas las semanas pues lo voy a ir haciendo. Así para echarme en el pan todas las mañanas y eso. Para el desayuno. ¿Qué más? Fuimos a recoger arándanos, hemos recogido 2 tuppers grandes, o sea, de los que son así como altos. ¿Qué más? ¿Qué hemos hecho hoy? Bueno, yo ya tengo bastante sueño, así que voy a ir a dormir. Vale, mañana es miércoles ya. Mañana que tengo en miércoles, mañana que tengo. No me acuerdo. Bueno, ya mañana os digo, ¿vale? Buenas noches. Buenos días, bienvenidos pues a un día más conmigo. Mira, estoy en el coche, que no sé si os enseño este coche. Este es el coche nuevo que hemos comprado la semana pasada, está bastante chulo. Y mira, me he metido aquí porque nos vamos a la ciudad, los demás aún tienen que venir. Aún tienen que venir, así que... No sé si me están intentando decir algo, pero bueno. Que los demás aún tienen que venir, ¿vale? Y esta noche ha habido una tormenta que vaya. Ha sido muy raro porque pues he dormido mal, pero he dormido bien. Porque estaban los truenos y todo, entonces hacía bastante ruido. Y con la lluvia que además... A ver, que se había cortado, a ver. Que hacía ruido porque el techo que tenemos aquí en esta casa pues como de chapa, entonces cuando caen las gotas pues hace bastante ruido. Pero a la vez estaba bien porque abrí la ventana y se empezó a escuchar así el sonido de la lluvia, así súper bien. Y estaba yo así súper calentito con la manta y que bien he dormido. Pero bueno, entonces así como ni fu ni fa. Después, hoy ha hecho un calor enorme, o sea, si ayer hizo calor, hoy yo creo que ha hecho el doble. O sea, esto del cambio climático, pues aquí está afectando bastante. Bueno, vamos a intentar mirar el lado bonito. Ahora nos vamos a la ciudad que tengo que comprar. Que bueno, que tenemos que ir a comprar unas bisagras porque, bueno, para el cole, ya sabéis que tengo la asignatura esta que es como de maderas y todo eso. Entonces, lo necesito para hacer... Pues para acabar ya el proyecto que empecé hace un año, pues ya por fin lo voy a acabar, pasado mañana. Entonces para eso necesito las bisagras que voy a comprar, que vamos a comprar ahora. También vamos a dejar a mi madre que ha quedado con una amiga suya del trabajo y no tiene clases de acordeón. Así que pues nada, pues eso vamos a hacer ahora. Mira, por ahí están saliendo ya todos. ¿Vale? Así que ahora nos vemos. Que mirar, así es el coche, tiene el techo de cristal. Está súper chulo, podemos ver las auroras boreales. Bueno, hemos dejado a Noah aquí en el, esto que es el teatro, la biblioteca. Es el teatro, este es el teatro. Pero también es la escuela de música. Sí, es la escuela de música.
está empezando otra vez a llover, que decía que a las sobre las 5 o sobre así, ahora pues iba a volver la tormenta. Bueno, yo de pequeño coleccionaba estos trenecitos. Estos trenecitos los coleccionaba, pero es que ahora hay hasta trenecitos electrónicos, por Dios. ¿En qué momento ha pasado todo esto? Que ya hasta semáforos, hasta personajes hay. Por Dios, mira, ya está trenes de alta velocidad. Esto se une, pero aquí en la rueda se une. Ahí está una grúa ahí. Bueno, tenemos la pieza. Está lloviendo. Bueno, chicos, mirad, vamos a cenar como si fuese una lasaña de coliflor. Ya estamos en casita y ha empezado otra vez la tormenta. O sea, están cayendo ahí. Coliflor y berenjena. De coliflor y berenjena. Y algunos palitos de pescado. Y otra vez está la tormenta. Mira, ya, pero no se ha escuchado. Mira, justo se acaban de encender las farolas. Otra vez está volviendo la tormenta. Ha llovido un montón ahora, hace un ratito, pero otra vez ha parado, a ver si no vuelve. Bueno, es que mirad cómo está lloviendo. No veas. Chicos, buenos días. Hoy es un día nuevo y estamos a jueves, por fin mañana acaba ya la semana. Y pues me he venido ya a dar un pasito en bicicleta, porque es que esta semana todavía no he ido. O sea, llevo 3 días sin ir en bicicleta, así que ya es hora. El lunes, ¿qué pasó? Pues que estaba lloviendo, así que no pude salir. ¿Qué pasó el martes? El martes es que pues... ¿Qué pasó el martes? Así. El martes tenía el pantalón este, que es el que me tengo que poner sí o sí, porque es el único pantalón que tiene cremallera y puedo guardarme el móvil en el bolsillo sin miedo a que se me vaya a caer por el camino. Y ayer pues lo que pasó es que estuvimos en la ciudad, así que pues no me dio tiempo. Así que pues mira, ya estamos aquí. Además que ya se ha pasado la tormenta y además que ahora vienen en, creo que una semana, que va a llover todos los días seguidos, así que pues mira, mejor aprovechamos hoy que podemos ir, porque no sabemos si el resto de la semana vamos a poder. Pues vamos a ver qué tal. Mira, me he encontrado ahí con unas vacas. Ya voy más o menos por la mitad. Bueno, chicos, ahora nos hemos encontrado aquí con un reno albino. Mira qué mono. Bueno, ¿os acordáis en el vídeo de cómo es la primavera, el invierno? Me estoy liando un poco, ¿no? De cómo era el invierno en Finlandia, que os enseñé y que os dije que la mejor época para venir a Finlandia a ver renos es en agosto. Pues mirad, ya se está cumpliendo. En una semana ya hemos visto 2 renos. Y yo creo que veremos más incluso en este camino. Yo creo que sí veremos algo más en este camino, pero no estoy seguro. Bueno, seguimos. Bueno, chicos, buenos días. Hoy es un día nuevo y acabo de llegar del colegio y me estoy preparando aquí cuenquecito de muesli, que tengo muchísima hambre. Entonces, a ver, para la basura, que bueno, voy a enseñar una cosa, que un proyecto que empecé hace un año y por fin he podido terminar. Lo voy a enseñar ahora, que me estoy preparando, lo he dicho ya, ¿no? Me estoy preparando una merienda, que tengo muchísima hambre. Mirad. Entonces vamos a comerla. Y mira, la luna ya lo está abriendo aquí. Hay que recoger un poco el cuarto, ¿eh?
Bueno, chicos, nos vamos a la sauna y estamos muy contentos. Porque, bueno, acabamos de hacer un juicio así entre hermanos. Porque, bueno, queremos hacer un cambio de armario. Y yo me quiero quedar con unos armarios que hay ahí, en el cuarto, que le pertenecen a Noa y a Luna. Entonces, pues para solucionarlo hemos estado 2 horas en el cuarto encerrados hablando. Madre mía. Al final no hemos podido solucionar. Así que bien. Bueno, mirad, me he preparado un yogur con arándanos y muesli y yo creo que ya está. Y el pan de siempre con hummus, queso y pepino. Y le he echado un poco de especie de barbacoa por aquí. Y mi té helado. Y pues ya está. El que rico. Buenos días, hoy es sábado por fin. Esta semana se me ha hecho bastante larga. Y hoy vamos a ir a un mercadillo así como muy otoñal que se hace ahora en agosto aquí en... Bueno, en la ciudad se hace, en Rovaniemi. Y después vamos a ir a un parque de colchonetos, por eso tengo aquí un pantalón así como más de deporte. Así que pues, vamos a ver qué más hacemos. También hemos quedado, creo, más... A ver, espérate, me voy a poner el otro lado. Hemos quedado con unos amigos ahí en la ciudad también para ir a ver el mercadillo y para conocer a otra gente más. Que bueno, ahora os enseño, ¿vale? Mira, ya hemos llegado. Y os parece mi outfit de hoy. Los pantalones son de Zara, la chaqueta de Esfera, la camiseta de H&M y las gafas del Primark que me compré este año en las rebajas. Ahí venden panes y cosas. Luego aquí hay juegos para los niños. Oye, una exposición de coches antiguos. Mirad, hay coches antiguos. Aquí hay para hacer cosas de hockey. Mirad qué chulo esto. Es una cosa que ve como si fuese de esto que hay en las ferias y que da vueltas. Pero va manual, a mano. Están haciendo aquí cosas con metal. Aquí también hay un reno. Mirad qué monada esto. Este reno bebé. Mira, tiene la... ¿Qué? Sí, aquí hay otro. Mira, tiene la nariz rosa. También hay gallinas ahí. Aquí hay pavos y gallinas. Felipe, glulululu. Bueno, empezaba a llover, o sea, hemos llevado el coche justo a tiempo. Hemos venido al Jesúsker del Prisma, por ahí está el supermercado a comer. Yo me pedí una hamburguesa de soja, vegetariana, bueno, vegana. Patatas de, bueno, es como fingers de pollo veganos de soja y Fanta. ¿Vosotros qué habéis cogido? ¿Un grab? Un jalapeño. Bueno, vamos a coger ahora las chuches para hoy, que hoy es el día de las chuches. No. Bueno, hemos salido a dar el pasito en bicicleta de hoy. Tenemos que quemar toda la hamburguesa y todo eso que nos hemos zampado. Rovaniemi hoy, así que hemos venido a dar el pasito de hoy. Ahora vamos a ver una peli, la peli de los sábados. Pero bueno, hoy es el día que menos estoy tardando en dar el paseito este. Normalmente tardo 1 hora y cuarto así,
Y yo creo que hoy voy a tardar un poco menos, pero bueno. Vamos a ver porque tengo que ir a la biblioteca a coger un libro que necesito para el lunes, así que vamos a ver. Tampoco sé si está abierta, crucemos los dedos porque está abierta porque dudo mucho que los domingos abra. Bueno, hemos venido a la biblioteca. A ver qué libro cogemos. Bueno chicos, para desayunar me he preparado una avena al horno. Mirad qué bueno, le he echado nueces, canela, le he echado también un plátano y cachito de galleta, le he echado también un poquito. Mirad qué bueno. Buenos días chicos, hoy es domingo, así que hoy ya se acaba el vlog de una semana conmigo. Y mirad, hoy volvemos a ir al mercadillo ese y después vamos a ir a hacer un sendero al lado de Rovaniemi. Ya hemos ido varias veces, mi sendero favorito, y vamos a comer ahí, ¿vale? Así que vamos a ver qué hacemos. Estamos aquí en la cola esperando para coger los regalices que quería yo comprar ayer, pero bueno, ayer no creo que no estaban, así que los cogemos hoy. Bueno, ya tenemos nuestros regalices. Estamos en el supermercado y es que mirar la variedad de frutas que hay aquí en Finlandia. Fruta de la pasión. Los tomatitos cherry, estos que son así, que tienen hojas. Noah. Mirad, esto es ruibarbo y esto está, lo comen mucho en tartas y eso. Mini piña, o sea, como nada. Son comestibles, ¿eh? Coca-Cola, mini naranjas, esto paraguayo, o sea, no, persimón. Todo tipo de melones y sandías. Os voy a contar una historia. No, no la cuentes. Estamos haciendo, si mirad, te ríes, pierde, le tocaba a Luna. Bueno, pues ya hemos llegado a mi sendero favorito. Por aquí vamos, no hay cantando por delante. Por ahí está el río. Y Luna aquí. Y no ves el calor que hace, o sea, me he tenido que poner pantalón corto hoy. Del calor que hizo ayer en el mercadillo, pues hoy por la mañana dije, oye, ¿qué? ¿Cuántos grados hace? No sé, hará unos 25 por ahí. Que esta mañana dije, uy, hoy me pongo pantalón corto o sí, es que el calor que pasé ayer, no veas. Mirad chicos, los árboles tan altos que hay por aquí, o sea. Bueno, mirad, ya hemos llegado y vamos a comer aquí. Una salchicha, filete. Y ahí tenemos más cositas. El Sprite que ya hemos traído, el 7-Up, ha explotado. En salsa de curry, ensalada de remolacha, plátano, ketchup. Ensalada de remolacha con Sprite. Con Sprite, sí.